a todas las niñas y todos los niños. ¿Cómo están? ¿Cómo están sus familias? Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Aprende en Casa 2. El día de hoy, en lengua materna español, vamos a ver para usar la biblioteca debemos... Y para eso, vamos a invitar a Óscar. ¡Hola, Óscar! Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte, Mariana. Te voy a dar... ¡No! Ay, cierto, que no nos podemos abrazar. Sí. Debemos mantener la sana distancia. Y nos saludamos así. Muy bien, voy a guardar entonces también, como tú, mi cubrebocas en esta bolsita. Bueno, ¿ya están listas y listos para aprender? Vamos a seguir con nuestro trabajo de aprendizaje. Toca el turno a la asignatura de lengua materna español. El día de hoy continuaremos viendo el tema de las reglas. Las normas o reglas tienen mucha importancia porque nos facilitan la vida, nos ayudan a todos y todas y nos permiten convivir con respeto y armonía. ¿Tú qué opinas, Mariana? ¿Para qué nos sirven las reglas? Bueno, en los días que hemos visto anteriormente, que las reglas, aunque sean muy sencillas, son de utilidad en todos los lugares en los que estemos y para cualquier actividad que realicemos, hasta en los juegos. Sí, muy cierto. Exactamente, porque así nos divertimos más y nos cuidamos, evitamos conflictos y si llegan a surgir estos, podemos resolverlos de manera cordial y sin agredirnos. Como bien señalaste, las reglas nos ayudan a convivir de manera respetuosa con las personas en cualquier lugar donde nos encontremos. Y uno de esos sitios, precisamente, es la biblioteca de la escuela o del salón. Tal vez no haya una biblioteca dentro de esa escuela, pero seguramente hay un espacio, un rincón de lectura que todas y todos pueden utilizar. Y como parte de las reglas que debemos seguir, espero que ya tengan a la mano su libro de texto, lápiz, cuaderno u hojas blancas y lápices de colores. Perfecto. Pero, ¿cómo le vamos a hacer, Óscar? Si todavía no podemos ir a nuestra escuela. No, eso es un hecho. Todavía no podemos ir a la escuela. Tienes razón. Por lo que vamos a tratar el día de hoy nos va a servir de mucho, pues tendremos la oportunidad de prepararnos para cuando llegue ese momento otra vez, que esperamos, obviamente, que sea muy pronto, ¿verdad? Ay, sí. Muy bien. Abran su libro ahora en la página número 29. Por favor, obsérvenla. ¿Qué piensan al ver la ilustración y el título de la actividad? Las reglas de la biblioteca. Concéntrense y respiren profundamente. Ustedes tienen muchos conocimientos y experiencias que han adquirido a lo largo de su vida en casa, en su comunidad y tal vez algunos en el jardín de niños. Usen también esos grandes dones que tienen, llamados imaginación e inteligencia. ¿Listas? ¿Listos? Volvamos a la actividad. Piensen, ¿quiénes son las niñas y los niños que vemos ahí? ¿En dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Están contentos o están enojados? ¿Y están platicando o están en silencio? Coméntenlo con la persona que los acompaña en este momento. ¿Muy bien? Bueno, ahora anoten en una hoja o en su cuaderno las ideas que tuvieron. Recuerden pedir el apoyo de su familiar para que escriba lo que ustedes le dictan. ¿De acuerdo? Vamos a darles un poco de tiempo. ¿Vamos a darles 10 segundos? 10 segundos creo que es poquito. ¿Más? Sí, un poquito más, Mariana. Muy bien, 20. 20 segundos me parece muy bien. Perfecto. ¿Contamos? Contamos. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. 20. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. ¡Córrele, córrele, 1!
¿Listas? ¿Listos? Muy bien. Bueno, ya anotaron lo que piensan. ¿Alguna o alguno de ustedes quiere compartir sus ideas con nosotros? ¿Sí? Sí, yo quiero opinar, la verdad. ¿Tú también quieres opinar? Bueno, pero creo que es mejor escuchar lo que los niños nos van a decir, ¿no? Desde sus hogares. Me parece maravilloso. Así que pon mucha atención a lo que nos dicen. Ajá, sí, sí, entiendo. De acuerdo. Ah, eso está bien. Muy bien. ¿Ya las tienes? Ya lo tengo. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora, ¿puedes hacerme el favor de traer las tres primeras respuestas para que nos ayudaron a escribir? Y ahora que escuchamos justamente esas respuestas, las podemos escribir. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. A ver, ¿cuál es la primera? Rosa nos dice, los niños están en el lugar donde ponen los libros en el salón porque es la hora de leer. Perfecto. Muy bien. Ahora, si te parece, puedes llevarla al pizarrón y pegarla para que todas y todos la podamos ver. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Y si les parece bien, ahí en casa, todas y todos vamos a darle lectura nuevamente. Rosa nos dice, los niños están en el lugar donde ponen los libros en el salón, porque es la hora de leer. Efectivamente, si en ese momento se determinó que es la hora de leer, pues las niñas y los niños se acercan precisamente a esa área donde están los libros y todo mundo se pone respetuosamente a leer. ¿Por qué digo respetuosamente? Porque también a los libros hay que tratarlos con respeto. Imagínense que pasamos las páginas así, podemos romper una. O la pintamos. No, sí, la rayoneamos. No, hay que tratarlos con respeto, desde luego. Así que, muy bien. ¿Ya lo tienes? También, ¿recuerdas que tú comentabas al principio que en el salón tal vez hay un lugar específico que hace las veces de la biblioteca? Y ese es el lugar donde ponen los libros en el salón. Exactamente. Muy bien. Va. Ahora tienes otra, ¿verdad? Sí. Perfecto. Juana cree que es la biblioteca de la escuela y los niños están haciendo una tarea. Muy bien. Bueno, pues puedes ir entonces nuevamente al pizarrón y pegar lo que Juana cree. Muy bien. Y allá en casa, listas y listos, vamos a darle lectura también a esta idea. Ahora sí, entonces, Juana dice que es la biblioteca de la escuela y los niños están haciendo una tarea. Se parece lo que dice más o menos Rosa y Juana, ¿verdad? Rosa, vamos a recordar lo que nos dice, los niños están en el lugar donde ponen los libros en el salón porque es la hora de leer. Y Juana agrega, es la biblioteca de la escuela y los niños están haciendo una tarea. Muy bien, pero bueno, tenemos otra frase más u otra idea, así que vamos a conocerla. Muy bien, según Federico, son niños como nosotros y la niña está buscando un libro. Muy bien. Federico, esa es una idea también muy válida. Así que también vamos a pegar esa idea en el pizarrón y nuevamente vamos a darle lectura para que todas y todos empiecen a, pues no sé, decidir cuál les parece la mejor opción. Entonces, Federico nos dice, son niños como nosotros y la niña está buscando un libro. Se parecen un poco, pero todas tienen una diferencia, ¿verdad? Sí, claro, sí. Muy bien. ¿Tenemos otra? Sí, tenemos la última. Minerva cree que son niños que no están hablando. Están contentos y callados. Todo está en su lugar y limpio. Muy bien, Minerva, buena observación. Así que también esa la vamos a pegar en el pizarrón. Y le vamos a dar nuevamente lectura. ¿Están listas? ¿Listos? De acuerdo. Muy bien, entonces, vamos a recapitular y recordar lo que nos dice cada una y cada uno de ustedes. Rosa nos dice, los niños están en el lugar donde ponen los libros en el salón porque es la hora de leer. Esa es la primera. La segunda, Juana cree que
es la biblioteca de la escuela y los niños están haciendo una tarea. Ahora, según Federico, son niños y como nosotros, y la niña está buscando un libro. Y finalmente Minerva cree que son niños que no están hablando, están contentos y callados. Todo está en su lugar y limpio. Qué interesante es cómo cada mente es diferente y todas y todos tenemos ideas distintas. Vuelvan a ver la ilustración y ahora con lo que ya leyeron que nos mandaron, ¿cuál es la que se acerca más? ¿Crees que haya solamente una respuesta correcta? No, hay muchas. A mí me ganaron las ideas que yo iba a expresar. ¿De verdad? Sí. Bueno, no te aflijas porque todos estos comentarios y seguramente otros más que pensaron las niñas y los niños en casa y que después podrán compartir, nos dan algunas ideas sobre lo que ahora vamos a platicar. La importancia que tiene ponernos de acuerdo para usar la biblioteca, sus libros y otros materiales que hayan ahí. De la mejor manera posible, porque los libros nos ayudan a realizar tareas, desde luego. Disfrutamos de su lectura y también del espacio o lugar donde se encuentran. ¿Es verdad? Bueno, para entenderlo un poco más y mejor, vamos a ver fragmentos de la experiencia que tuvieron Alan y Staff en una visita a su biblioteca favorita por no tener el cuidado suficiente y tal vez romper alguna que otra regla del lugar y lo que estuvieron a punto de perder. Pongan mucha atención en lo que van a hacer. ¡Aquí está! La bruja le daba comida para engordarlo y luego comerlo, no para consentirlo. ¡Perdiste la apuesta, Staff! ¡Ay! Yo pensé que Hansel era su favorito. Además, ¿para qué quería la bruja comerse a un niño teniendo tanta comida y dulces en su casa? Es que a lo mejor era una bruja caníbal, supongo. ¡Eso sí que da miedo! Hansel y Gretel. Y la bruja caníbal. Suena película de terror. Algunos cuentos tienen detalles muy oscuros, como la malvada madrastra que no quería que el cazador le llevara a Blancanieves, sino solamente su corazón. ¡Sí, su corazón! Ay, vamos a buscar esa historia. A lo mejor está por aquí. Ese fue el sonido de unas hojas antiguas cayendo al piso. ¿Quién es el culpable? ¿Quién se atrevió? ¡Ajá! Ustedes son los culpables de tal atrocidad. No podrán salir de aquí hasta que dejen ese libro como nuevo. Pero no estaba nuevo, señor. Es muy viejo, tiene como 1000 años. ¡Silencio! Bueno, hasta que lo dejen como lo encontraron. ¿Y si no lo logramos, qué pasará? Recibirán el peor castigo que puede haber en una biblioteca. ¿Y cuál es ese? Su credencial. Quedará permanentemente cancelada. Esta es. Y también esta. ¡Apúrate, Alan! ¿Eh? No quiero que me cancelen mi credencial y me prohíban la entrada. Me gusta mucho venir a la biblioteca. Es que al leer estos cuentos así revueltos, me imagino qué pasaría si las historias se mezclaran de verdad. Escucha. Sí. En lo alto de una torre, en medio del bosque, vivía una hermosa jovencita. Su nombre era Rapunzel. Ah. Tenía una larga, pero muy larga cabellera. Tan larga que la usaba para ayudar a la gente a subir a la torre. ¡Guau! Su cabello debe haber sido muy fuerte. ¿Qué shampoo usaría? ¿No dice por ahí? Esa información me sería muy útil porque a mí... Staff, eso no dice aquí. No dice qué shampoo usaba Rapunzel. ¿Puedo continuar? Claro que sí, muchacho. Disculpa. ¿En qué iba? Sí. Rapunzel pasaba todo el tiempo en esa solitaria torre. ¡La, la, 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 la! ¡Alguien venga a visitarme! ¡La, la, la, la! ¡Solo quiero platicar! ¡La, la, la, la! ¡Y tal vez que me ayuden a desenredar mi cabello! ¡La, la, la! ¡Ay! ¿Quién sube por mi larga y rubia cabellera sin avisar? ¿Buenas. ¿Dónde está mi plato de avena?
¿De qué habla? ¿Qué hace usted aquí, oso desconocido? ¿Desconocido? Soy el pequeño osito de Ricitos de Oro y los tres osos. Vi una cabellera rubia y pensé que eras la chica que busco. ¿Este es tu zapato? No, yo no uso zapatos. Nunca he salido de esta torre. ¿En serio? ¿No usas ni unas chanclas? Volviendo al tema, es que llevo mucho tiempo buscando a la dueña de este zapato. Lo encontré cerca de un castillo un día que estaba entrenando por ahí. ¡Es la zapatilla de Cenicienta! Staff, estás mezclando a las protagonistas. Ay, perdón. Es que todas son rubias y me confundo. Silencio. ¿Eh? Esta es una biblioteca. Sí, señor. ¿Ya está listo el libro de cuentos que deshojaron, par de revoltosos? ¡Ay, pero qué susto! Tiene que dejar de ser tan silencioso. No puedo. Es mi trabajo. Aún no terminamos. Nos distrajimos leyendo los cuentos del libro. Pero más bien, vamos a hacer nuestras propias versiones. Les queda poco tiempo. Más les vale que terminen, o esta será la última visita a la biblioteca. Uy, pero ¿quién se cree este señor? ¿Quién? ¿Drácula? Yo creo que sí, Staff. ¿En qué íbamos? Ah, sí, en la zapatilla de la Cenicienta. Y dime, ¿sabes dónde vive esta chica Cenicienta? Duerme en el cuarto de las escobas, en la casa de su madrastra. ¿Queda lejos? ¿Me acompañas a buscarla? ¿Por qué no? De todos modos, parece que no llegará ningún príncipe a rescatarme pronto. ¿Rapunzel? Entonces, Rapunzel y el oso salieron a buscar a Cenicienta para entregarle su zapatilla de cristal y regalarle unos zapatos más cómodos. Tenían que ser ustedes. Faltan 5 minutos para el cierre. ¿Ya está listo el libro de cuentos? ¿O voy sacando mi sello para cancelar sus credenciales? Y apúrate, Staff. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Por aquí? ¿Por acá? ¿Es que está por acá? No puedo creerlo. ¿Ya intentaron acomodarlo por número de páginas? ¡Ay! ¡Qué buena idea, Staff! Sí, ya la había pensado. Es más, te lo iba a decir en un momento, Alan. Ajá. ¡Ay, hay que empezar! Sí, entonces aquí... Muy bien. Entonces, ¿qué página tienes tú? La 47. ¡Ay, acá está la 48! ¡Vamos bien! Ya casi acabamos. Listo. Debo admitir que el libro quedó mejor que antes. ¿Se salvaron? ¿Qué te pareció todo lo que hicieron Alan y Staff? ¡Ay, qué importante seguir las reglas, ¿no? Muy importante, si no te puedes meter en varios problemas. Pero bueno, ahora les voy a compartir ideas que algunas niñas y niños de diferentes escuelas han propuesto para darse a la tarea de elaborar el reglamento de su biblioteca escolar o de su salón. Si alguna les parece útil, pueden anotarla con ayuda de un familiar que los acompañe. Vamos a verlas con calma para que tengan tiempo de escribir. Todas las niñas y niños y maestros y maestras debemos... Uno, a ver... ¿Tú las puedes decir, Mariana? Sí. Participar en las actividades de la biblioteca. Perfecto, eso es muy importante. Ahora, la siguiente. Muy bien. Respetar los días y horarios de lectura de los libros de la biblioteca. Así es, muy importante. Otra vez, lo que habías dicho, respetar el reglamento. Y finalmente... acomodar los libros en su lugar después de leerlos. Y claro, imagínate entonces, si en el salón de clases se dieron a la tarea
de ordenarlos por categorías o por géneros literarios, sería un verdadero desorden, ¿no es cierto? Sí, ¿y qué tal si yo quiero... estoy buscando un libro y llego y no lo dejaron en el lugar en donde lo habían tomado? Uf. O peor aún, encontrarlo en el suelo. Eso no estaría nada bien, ay, ¿verdad? Sí, no. No, por eso hay que seguir siempre las reglas. Muy bien, bueno, anotaron todo lo que acabamos de decir. Sobre todo, este último punto es muy valioso, porque ser respetuoso y aprender a practicar, a platicar siempre con las demás y los demás sobre las diferencias, los desacuerdos, las confrontaciones, etcétera, etcétera, es fundamental para la vida en sociedad, para una sana convivencia. Exactamente. Para eso también nos sirven las reglas, justamente para poder desarrollar una sana convivencia. ¡Guau! ¿Cuántas cosas hemos aprendido el día de hoy? Yo aprendí que las reglas para usar la biblioteca nos ayudan a disfrutar más los libros y a compartirlos entre nosotros y con nuestra familia, nuestros amigos y amigas. Pero, Oscar, ¡ay, quiero devorar los libros de la biblioteca! Bueno, pues entonces yo agregaría otra regla. ¿Cuál? Bueno, hay que leer los libros, pero no hay que comérselos, como lo hacía Enrique en la historia que nos cuenta Oliver Jeffers, escritor e ilustrador australiano, en El increíble niño come libros. Veámosla a continuación, así que la disfruten. Señoras y señores, damas y caballeros, Oliver Jeffers presenta El increíble niño come libros. A Enrique le encantaban los libros, pero no como a tío, como a mí. No, para nada. A él le gustaba comérselos. Todo empezó por error una tarde en la que estaba distraído. Al principio tenía muchas dudas y solo se comió una palabrita. Simplemente para probar. Luego intentó con una oración completa y tras eso la página entera. Sí, definitivamente le gustó. Y para el miércoles, Enrique ya se había comido todo un libro. Para fines de mes, podía atiborrarse un libro de un tirón. Le encantaba comer toda clase de libros. Novelas, diccionarios, almanaques y atlas. Libros de broma, libros de historieta y hasta libros de matemáticas. Y los devoraba con un ritmo increíble. Pero lo mejor era esto. Mientras más comía, más listo se hacía. Una vez se comió un libro sobre pececitos. Y en el acto supo que dar de comer a Ginger, su pez dorado. En muy poco tiempo pudo resolver el crucigrama de su padre en el periódico. Y dicen que hasta era más listo que los profesores en la escuela. A Enrique le gustaba ser listo. Creía que de seguir así, bien podía llegar a ser la persona más lista del mundo. Así que siguió comiendo libros. Y se fue haciendo más listo, y más listo, y más listo. Pasó de comerse un libro entero a comerse dos o tres de un solo golpe. Libros sobre cualquier cosa. No era nada melindroso. Y quería saberlo todo. Pero las cosas entonces empezaron a ponerse complicadas. Más bien, empezaron a ponerse muy, muy mal. Enrique comía demasiado y sin duda demasiado rápido. Empezaba a sentirse un poco enfermo del estómago. Pero eso no era lo peor. Todo lo que iba aprendiendo se volvió un verdadero revoltijo, porque no le daba tiempo a hacer la digestión. Así que empezó a sentir vergüenza de tener que abrir la boca. De repente, Enrique ya no parecía tan listo. Más de uno le aconsejó que ya no comiera libros. Dejó pues de comer libros y se quedó triste un largo, largo rato. ¿Qué iba a hacer? Más luego, casi por accidente, Enrique tomó del suelo un libro a medio comer.
pero en lugar de llevárselo a la boca, lo abrió y empezó a leer. Estaba tan bueno que Enrique descubrió que le encantaba leer. Y que si leía bastante, todavía podía llegar a ser la persona más lista del mundo. Aunque claro, necesitaría un poco más de tiempo. Ahora Enrique siempre está leyendo. Aunque la verdad, de vez en cuando, todavía le da una que otra mordidita. Se antoja, ¿verdad? Sí. Pero, como decíamos siempre, es bueno respetar los libros y todo el reglamento. Bueno, ¿quién se anima a aceptar un reto? Imaginen un cuento en el que se habla sobre la importancia que tienen las reglas para usar los libros de la biblioteca y con ayuda de un adulto, escríbanlo en una hoja. Los personajes pueden ser animales, personas o lo que cada uno o una elija. Ilústrenlo de la manera que prefieran, con dibujos o, si se los autorizan sus papás, con recortes de revistas o periódicos. Guárdenlo muy bien para que cuando conozcan a sus compañeros de grupo, lo compartan con ellos, con ellas y con sus maestros y maestras. Anímense a seguir leyendo todo lo que puedan. Se van a divertir y van a pasar ratos muy agradables. Además de que aprenderán sobre muchas cosas que les van a sorprender. Se los aseguro. Si no tienen libros a la mano, pídanle a alguien de su familia que les narre cuentos e historias y seguramente tendrán muchas que disfrutar. Muchas gracias, Oscar, por venir a compartirnos tu conocimiento y enseñarnos tantas cosas de los reglamentos, de las bibliotecas, de los cuentos y todo lo que tú sabes. Yo creo que todo ha sido para el beneficio de las alumnas y los alumnos y ojalá lo lleven en práctica. Pueden comenzar desde casa a hacerlo para que se les haga mucho más sencillo una vez que regresen al colegio. Es verdad. Muchas gracias. Un placer. Hemos terminado con Para usar la biblioteca debemos. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Continuamos con inglés. Pero antes, ¿sabes qué, Oscar? ¿Qué? Ha llegado el momento de ¡movernos! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unos fondos, un fondo estático en el cual podemos utilizar ya sea una silla, un bote o un banco, lo que tengas a disposición. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar en la silla o en el bote y nos vamos a agarrar de forma lateral, vamos a posicionar los pies y vamos a sacar la cadera de tal manera que quede en el aire y ahí nos vamos a mantener 15 segundos. ¿Sí? Bien estirados los codos, el pecho y la espalda lo más relajado, como si estuvieras sentado. Muy bien. Ok, y ahí tomamos la posición, nos sentamos, ponemos nuestras manos bien apoyadas, sacamos cadera y nos posicionamos. Ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien estirados los codos, haciendo fuerza con el abdomen. Bien. 10 segundos más, respira, exhala, respira, exhala, bien, mantén ahí la posición, muy bien, así, bien estirado, 3 segundos más, descansamos, nos sentamos, nos relajamos, respiramos, exhalamos. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Thank you.